Ustedes recordarán que la iluminación técnica es aquella que se define cuando el rayo de luz sigue exactamente la dirección de la diagonal mayor de un cubo que tiene caras paralelas al plano frontal, cara horizontal y cara lateral. Si el rayo de luz tiene la dirección de esa diagonal mayor, la proyección horizontal de ese rayo de luz tiene la dirección o coincide con la diagonal de la cara horizontal de ese cubo. Por definición, esto es iluminación técnica. En perspectiva, la iluminación es algo que se maneja igual que se maneja en proyección oblicua. Es decir, los rayos de luz son todos paralelos, las proyecciones horizontales son todas paralelas. Con la salvedad que en perspectiva, en proyección cónica, el paralelismo se maneja diciendo rectas paralelas fugan al mismo punto. De manera que si yo quisiera conseguir la sombra que este cubo, él como sólido, proyecta sobre el plano horizontal, yo necesitaría conseguir las sombras que proyectan sus aristas. Por ejemplo, esta recta vertical, ¿verdad?, va a proyectar una sombra que en proyección horizontal será paralela a la proyección horizontal del rayo de luz. Paralela a la proyección horizontal quiere decir que fugan al mismo punto. Bien. El rayo de luz va a tener su punto de fuga sobre la recta límite del plano que lo contiene. Esa recta límite la consigo pasando por la proyección horizontal. El punto de fuga de la proyección horizontal del rayo de luz, una recta vertical, puesto que este plano es vertical y la intersección con el plano de proyección será también vertical. Prolongo el rayo de luz y este es el punto de fuga. Volviendo al tema que yo quería conseguir la sombra que proyecta esta recta vertical, esta arista. En proyección horizontal dijimos que será paralela a la proyección horizontal del rayo de luz. Y el rayo de luz en el espacio será paralelo al otro rayo de luz, es decir, fugando a L. La sombra de esta recta vertical entonces será esta recta que está acá. A continuación, a partir de este punto, cuya sombra es esta, vamos a ponerle nombre, este punto se llama A y esta será la sombra de A. A continuación va a proyectar sombra esta recta AB, la arista superior del cubo. Esa es una recta horizontal proyectando sombra sobre un plano horizontal. Esa sombra entonces es paralela. Paralela quiere decir que fuga al mismo punto. Donde esta recta se corta con la proyección horizontal del rayo de luz de la recta que pasa por B, hasta ahí llega la sombra y aquí tengo la sombra del punto B. A continuación del punto B sigue proyectando sombra esta recta horizontal, BC. Esta recta es horizontal, el piso es horizontal, la sombra será paralela. Nótense que esta es una horizontal paralela a la línea del horizonte, por lo tanto, fuga en el infinito. Es decir, se dibujan exactamente paralelas. Esta recta vertical que pasa por C, su sombra será paralela como las otras rectas verticales, es decir, fugando a LH. Entonces, hasta aquí llega la sombra del punto C. La sombra que proyecta el cubo sobre el piso, entonces estará definida por esta poligonal. La sombra
propia de este cubo en particular será esta que estamos dibujando acá. Esta sería la sombra que proyecta el cubo si el tipo de sombra que utilizo es una iluminación técnica. Recapitulando, el rayo de luz en proyección horizontal es la diagonal de cara del cubo. La diagonal de cara del cubo, por ser 45 grados, sabemos que fuga al punto que estábamos llamando punto derecho. Ahora lo podemos llamar LH, porque es el punto de fuga del rayo de luz en proyección horizontal. El rayo de luz en el espacio va a fugar sobre la vertical que pasa por LH, donde esta vertical se corta con el rayo de luz. Ese es el punto L.